Los primeros pasos del programa de genética en Granma se dieron en alfafeto proteína para la detección de defectos del tubo neural. Luego se incorporaron las investigaciones relacionadas con electroforesis de hemoglobina y los diagnósticos prenatales citogenéticos, enriqueciendo así un programa que en principios solo contó con 5 trabajadores de la salud y muy poco equipamiento médico. Recuerdo que el único ultrasonido que teníamos estaba en el hospital Céspedes. No había otro, no teníamos centro de genética. Es decir, la genética tenía todavía que desarrollarse mucho. En los años 90 fue que comenzamos la genética comunitaria. Desde aquel tiempo hasta la fecha, mucho ha avanzado el programa en Granma. En 2001 se graduaron los primeros máster en asesoramiento genético y 6 años después se logró el laboratorio de citogenética en la provincia. Al ser constituida en el país, la red de centros municipales y provinciales, en este territorio quedó completado el servicio con amplia cobertura en todos los municipios. En 2017 la tasa de mortalidad infantil por malformaciones en Granma fue de 1.5. Sin embargo, en 2018 lograron reducirla a 0.8 gracias a la detección precoz y el trabajo educativo con la materna. Por eso exhortamos a la población a que en primer lugar realicen la consulta de planificación familiar, es decir, planifiquen sus embarazos para que así puedan ir a la consulta de detección de riesgo preconcepcional genético y también incitar a la población a que consuman ácido fólico de 1 miligramo, que es un medicamento que nos ayuda en la disminución de malformaciones congénitas por déficit de ácido fólico. Los especialistas integrados a este programa no descansan en función de la calidad de vida de la materna y su futuro bebé. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.